dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz. Pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, quieren pacificar. Y a veces hasta pacifican los pájaros de un día. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a su corriente. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Con fantasía, ¿no? ¡Con fantasía! ¡Sí, sí!
Thank you.